Cuando el Creador hizo el mundo y el universo que nos rodea, dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. El sol, el astro rey, el sonriente Febo que da luz y calor a la tierra. Pero la luz solar no bastaba cuando llegaba el crepúsculo y el sol se iba a dormir. Que pase buena noche, don Febo, y que sueñe con los angelitos. Empezaba la noche y salía la luna. Durante siglos, el hombre tuvo que buscar la manera de tener luz. Se alumbró con velas. Se alumbró con lámparas de petróleo. Las 12 y sereno. Hasta que un día, el 11 de febrero de 1847, habría de nacer en Ohio, Estados Unidos, el que después sería conocido como el Mago de Menlo Park, uno de los hombres más extraordinarios que han existido. Aquel niño que se llamó Tomás Alva Edison se ganaba la vida vendiendo periódicos en la estación de Detroit. ¡Extra, extra! ¡Ha salido extra! ¡Extra! ¡Ha salido extra! ¡Extra! ¡Ahí está el extra! El presidente Lincoln multará a quienes no compren periódicos. Era casi sordo. Años después diría: lo único que siento es que desde los 12 años no he oído cantar a los pájaros. Pero por su misma sordera, su única distracción era encerrarse en la biblioteca pública, que se leyó completa. Y aquel niño se hizo un hombre tan culto, un inventor tan extraordinario, que llegó a reunir un millar de inventos diferentes. Entre ellos, en la fecha memorable del 29 de octubre de 1879, inventó la luz eléctrica. ¡Ahora sí se le encendió el foco! Pero eso no fue todo. Lo más notable fue que Edison, siendo prácticamente sordo, inventó el fonógrafo. Por eso lo inventó, él no lo oía. Edison fue también inventor de algo muy útil a la humanidad, la máquina de escribir. Y gracias a don Tomasito se inventaron las secretarias, que es mucho mejor invención. Infatigable, diariamente trabajaba 20 horas y solo dormía 4. Con razón. Por eso, aunque se casó 2 veces, solamente tuvo un hijo. En 1886 inventó el cinetoscopio, que 9 años después perfeccionaría en Francia Louis Juan Lumière. Aquel genio, a lo largo de su prodigiosa vida, patentó 1093 inventos. ¡Ah, bárbaro! Pues nomás le faltó inventar el agua tibia y el hilo negro. Pero sencillo y modesto, rechazaba homenajes. A los 84 años se enfermó gravemente. Cada hora, los locutores de las difusoras radiofónicas informaban de la salud del genio,
sin necesidad de mencionar el nombre de Edison y diciendo solamente: la lámpara alumbra todavía. Pero el 18 de octubre de 1931 salió al aire la noticia fatal: la lámpara se ha extinguido. Y esa noche, durante un solemne minuto de duelo nacional, se apagaron todas las luces en todas las ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Y vivirá por los siglos de los siglos y hasta que el mundo aguante. Y ahí nos vemos, jóvenes.